la hora del parque. Por lo tanto, tenemos desconocimiento de cómo se ve, sobre todo el tema ambiental. Porque bueno, hay árboles que tienen 100 o más de 100 años, claro, que están siendo talados, es correcto. Y el problema aquí es que bueno, por ahí... Pásame el iPad, Felipe. De lo que nos hemos enterado ha sido pues por los medios, no hemos tenido información precisa oficial. Sí. Y en ese sentido, bueno, refieren que harán una reposición con no sé cuántos arbolitos y en no sé qué zona. Aquí el problema es que, a final de cuentas, si pusieran 100 arbolitos, no cumplía con la función de un árbol de 100 años y el tamaño que tiene. Claro. Refirieron también por ahí que, pues que eran árboles que estaban enfermos, y que, bueno, que había que tumbarlos. Sí. Primero, pues, quisiéramos conocer el estudio de impacto ambiental, esto conlleva. Nos gustaría conocer también en qué basan en que los árboles están enfermos, que ya no deben de estar ahí. Y bueno, en ese sentido, venimos pues a poner una queja en contra de, pues ahora sí que la instancia adecuada, que esté adecuada y que esté permitiendo que se esté dando esta tabla, pues ahora sí que sin una regulación. Claro, primero que nada, esta es una manera adecuada, Tony. Sí te invitaría a que la hiciéramos de manera formal, no sé si ya la traes esto por escrito. No. O quieres que aquí mismo de una vez me gustaría que se te tome tu dicho para efecto de hacerlo de manera formal. Y en segundo lugar, es un tema que hemos estado nosotros desde el inicio, desde la parte administrativa, involucrados en este proyecto, sobre todo como proyecto bandera y en todos los demás proyectos de la administración. Uh-huh. Evidentemente, el tema ambiental nos preocupa. Dentro del proyecto inicial había el proyecto de talar 69 árboles. Okay. Para efectos del proyecto de la Casa de las Familias Santos Riveros Revolución. Sí. Sin embargo, sí te comento que ha habido participación tanto de ordenamiento ambiental como parte de la Contraloría y de propias obras públicas en esta situación, precisamente cuidando que sean los menos árboles y que no se sacrifiquen árboles sanos. Correcto. En ese sentido, al momento de estar levantando y aplanando y haciendo algunos trabajos de obra, se detectó que se expusieron algunas raíces de los árboles. Uh-huh. Al llevar esas raíces se contrató a un biólogo, un perito externo por parte de la empresa. Tenemos también el currículum del perito y sus observaciones profesionales. Y él mismo determinó que había que reencauzar el proyecto. ¿Para qué? Para no dañar árboles sanos. Uh-huh. Y mejor quitar los más dañados, incluso si nos damos, te invito a darnos una vuelta la semana entrante físicamente para ver el procedimiento. Hay árboles que ya están por su antigüedad, que ya ni ramas tienen, es el puro tronco. Correcto. Entonces, y sí, sobre todo me preocupa a mí mucho la parte de qué árbol que se tale, que esté justificado y sobre todo se vaya a reponer, se va a reponer con 15 árboles de la misma naturaleza, porque se hablaba de que nada más iba a haber jardineras y naturales, no es así, va a haber 15 árboles por cada árbol que se tale, sí. Incluso ya no se habla de los 69, se habla de menos árboles, se cambió el proyecto precisamente cuidando el impacto ambiental. Okay. Y lo que sí te puedo decir ahorita es que los más dañados son los del lado de la franja del Hospital General, y son árboles ya muy dañados, entonces... te invito a hacer dos situaciones. La primera, hacerlo de manera formal aquí con el director jurídico, el levantamiento de la denuncia. Y dos, la semana entrante hacer un recorrido físico para constatar con fotografías y demás y tener más elementos. A nosotros como Contraloría celebramos que la ciudadanía se involucre en estos trabajos, porque son trabajos para todos, a final de cuentas hay que hacer bien las cosas. Correcto. Y bueno, pues qué bueno pues que venimos aquí y por lo menos aquí ya nos enteramos de una situación que la ciudadanía no conoce. ¿Sí? O sea, el haber hecho un cambio en el plan, etcétera, pues digo, la ciudadanía lo desconoce. Y más que nada, varias personas se han acercado con nosotros y nos han dicho, oye, es que no entendemos cómo es que vayan a tumbar esos árboles tan representativos de la ciudad. Y dice, pues no entendemos también pues cómo fueron a Nueva York a ver el tema del Central Park. Y un señor me decía, yo me pregunto, si en Nueva York hubieran encontrado tres árboles, ¿no? 60, tres árboles, ¿qué hubieran hecho? ¿Los hubieran tumbado? ¿Hubieran buscado
acomodar el proyecto de acuerdo a donde estábamos nuestra respuesta. Efectivamente, bueno, para no dañar. Exacto. Creo que llevamos un paso a favor, ya no serán los 69, van a ser menos. Perfecto. Y sobre todo tendientes a que sean los que ya están en una situación ya de protección civil. Incluso hay un informe donde pueden caer en un riesgo si se caen alguno de esos árboles porque ya están totalmente secos. Sí, perfecto. ¿Dónde? Ahorita le hablo a Diana.